Entonces aquí en la mina el diablo existe, este es el área del diablo. Entonces, sin embargo, al diablo nosotros no lo tomamos como Dios, sino como el dueño de este lugar, el dueño de los minerales. Entonces, si tú quieres sacar minerales de esta montaña, tienes que pedirle permiso al diablo, o al tío que nosotros padecimos. Entonces en cada mina se hace una estatuilla como esta, donde ustedes pueden ver los cuernos que representan al diablo, ¿no es cierto? O en el rostro podemos ver que él está acullicando, quechua les decía, está mascando la coca, como nosotros. En el mes de junio y julio se hace el sacrificio de la llama. Entonces afuera la sangre se va echando a la mina, y aquí también el primero de agosto, mes pasado, los mineros han venido aquí y han echado la sangre de la llama en estos sectores como una ofrenda para la Pachamama. Le hemos dicho a la Pachamama, por favor recibe esta ofrenda, la sangre de la llama, y evita que la sangre del minero se quede en la mina. Entonces esta es nuestra ofrenda. Entonces cada día venimos aquí y nosotros hacemos la chaya, palabra quechua también. Chaya significa un ritual, una ofrenda, donde le invitamos coca, cigarrillos, alcohol al tío y le pedimos nuestros deseos a cambio: encontrar mineral, tener buena suerte, evitar los accidentes. Más adentro vamos a encontrar una capillita, ¿no?, católica. Entonces somos católicos, pero también el tío es nuestro aliado, es el dueño de los minerales también. Para nosotros, en nuestra cultura, cuando uno ve al tío, tiene que hablarle. Porque cada día vienes aquí, le hablas, le dices, mi amigo, cuando te aparece te asustas y le ofendes. Claro. Entonces cuando te asusta, él toma tu alma y vas a morir en poco tiempo. Si encuentro a un minero viejo, le dices, sí, yo lo he visto o lo he escuchado. O a veces dice, estás trabajando, de repente tus cabellos se paran, como del gato, dicen, crispa. Es porque el tío está andando por ahí, su presencia, siente el alma, entonces pasa por ahí. Se va a poner ahí el nitrato de amonio. Luego se va a mezclar con la dinamita. Se pone el nitrato, la dinamita, el nitrato. Luego se tapa con tierra para que la explosión sea de adentro, hacia afuera vaya botando. Claro. Sí. Entonces aquí va a ir poniendo el nitrato. Okay, claro. Ahí está la dinamita que estamos viendo. Un 39. ¿Listo? Sí. Sí, estoy asegurándolo. Esto hay que medir. También hay que medir para la guía. Ay, esta profundidad es la guía. Tenemos que medir. Fijo, ¿cuál es? ¿Si ustedes no se dejan que trabajar? ¿Me levantaré? ¿Ustedes no se dejan? ¿Sábado te han mandado así para esto? ¿Trabajo antes de dejarme? ¿Qué es esto? ¿México me han jamado? Entonces el tío para nosotros es el diablo, pero es un diablo amigo para nosotros. Pero si no le invitas coca, si no le invitas cigarrito, alcohol, si no compartes tu vida con él, decimos, este cerro es tan firme ahorita esto, que se puede venir abajo. Vamos a hacer nuestra chayita, le vamos a hablar en quechua al tío. Carrillo este monte, vamos a ver que hay otras veces y mujer, pachamami. En el verso mate, para la icona de pan. En muchas cosas hay coca, que tal, chas, no son con...
Hemos sacado del ritual, si ustedes se han fijado, es muy sencillito, es muy fácil, pero lo más importante es siempre el corazón. Abajo, abajo, soga. Estira de, doctor. Está dependiendo de Dios. Cuando Él está aquí, le decimos Tatai Dios ni Manaima accidentes pasa chunchukayo kopi. Dios mío, por favor, ayúdame y cuídame que no ocurra ningún accidente en la mina, que mis hermanos no tengan ningún accidente, ni nosotros nadie. Ayúdanos, cuida nuestras vidas. Entonces, así se va hablando con Dios. Para nosotros es como el Cristo minero, nuestro Dios minero. Entonces, aquí venimos a rezar, desde así a poner velitas, y en este sector la gente viene a descansar. Entonces, otros eligen dónde está el tío, otros aquí, depende de ellos. Pero siempre se pasa por este sector para rezar, hablar un momento con Dios y pedirle seguridad. Y hemos invitado un poquito también a él, hemos dicho, ayúdanos en todos nuestros objetivos, que todo siempre sea con pie derecho, que no vayamos por el camino equivocado y todo sea paz. Felicidad para todos, buena suerte, seguridad.